Muy buenos días. Queremos invitarles, por favor, a tomar asiento. Recordamos, además, la necesidad de silenciar vuestros teléfonos móviles. Señores titulandos, por favor, tomar asiento en sus sillas asignadas. Señores titulandos, por favor, tomar asiento en su lugar asignado. Estamos muy próximos a dar inicio a esta ceremonia, por lo tanto, les solicitamos tomar asiento a todos. Muchas gracias por vuestra cooperación.
Señores titulandos, por favor, les solicitamos tomar asiento en su lugar asignado. Recordamos al público presente, además, silenciar vuestros teléfonos móviles. Estamos muy próximos al inicio de esta importante ceremonia. Muchas gracias. Señores titulandos, encarecidamente les solicitamos, por favor, tomar asiento. Recordamos e insistimos a los alumnos asistentes, por favor, tomar asiento en sus lugares asignados. Señores titulandos, por favor, tomar asiento. Muchas gracias.
En este momento hacen ingreso al estadio de la Universidad Técnica Federico Santa María las autoridades que encabezarán la ceremonia de titulación año 2021 del campus Casa Central Valparaíso de la Universidad Técnica Federico Santa María. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. La ceremonia de titulación año 2021 del campus Casa Central de la Universidad Técnica Federico Santa María. Encabeza esta ceremonia el rector de nuestra Casa de Estudios Superiores, doctor Darcy Fuensalida Ochi. Le acompañan el vicerrector académico, doctor Eugenio González Vergara. La vicerrectora de Asuntos Económicos y Administrativos, doctora Carolín Palma Tolosa. El secretario general de nuestra universidad, señor Jerome Culi Franklin. El director general del campus Casa Central Valparaíso, señor Manuel Cabrera Conteras. Antes de iniciar este solemne acto académico, saludamos además a los subdirectores y jefes de carrera de los departamentos que nos acompañan, autoridades, profesores de nuestro claustro, académicos, titulados, familiares, señoras y señores. La Universidad Técnica Federico Santa María, manteniendo su compromiso por resguardar y proteger la salud de quienes integran nuestra comunidad y siguiendo las disposiciones entregadas por el Ministerio de Salud, ha establecido un estricto protocolo con el objetivo de efectuar esta ceremonia, garantizando la seguridad de todos los asistentes. Estas son el uso obligatorio de mascarilla, higienización de manos, aforo máximo permitido, prohibición de fumar y consumir alimentos, circulación solo por vías autorizadas y demarcadas, mantener una distancia social mínima y portar pase de movilidad. Para el buen desarrollo de este acto, agradecemos desde ya a los presentes seguir estas indicaciones durante y después de esta actividad. Para dar inicio a esta ceremonia, les invitamos a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional, que será interpretado por el coro de cámara de la Universidad Técnica Federico Santa María, que dirige el maestro Felipe Morina Lavandera.
Continuando con este solemne acto académico, a continuación queremos invitar a hacer uso de la palabra al rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, doctor Darcy Fuensalida Ochín. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muy buenos días. Quiero saludar muy especialmente al señor y doctor Eugenio González, vicerrector académico, a la doctora Carolyn Palma, vicerrectora de Asuntos Económicos y Administrativos, al señor Jerome McAuliffe, secretario general, al doctor Manuel Cabrera, director general del Campus Casa Central Valparaíso, autoridades universitarias, directoras, directores de departamento, jefas y jefes de carrera, estudiantes que hoy se titulan, familiares, señoras y señores. Es un agrado poder saludarlos hoy en esta mañana tan especial, en el que como universidad culminamos con una de las tareas más importantes, la de entregar al país una nueva generación de profesionales. Nuestra universidad hoy siente un profundo orgullo, ya que nuevamente entregamos a nuestro país un selecto grupo de ingenieros y arquitectos que tendrán como misión contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y que ayudarán a resolver los problemas que a futuro enfrentaremos como sociedad. Queridos jóvenes, hoy terminan una importante etapa de sus vidas, al titularse de nuestra casa de estudios, que estoy seguro, durante todos estos años, también fue su segundo hogar. Aquí han pasado parte importante de sus vidas. Han conocido amigos que los acompañarán el resto de sus vidas. Y muchos de ustedes han conocido quizás a sus parejas, con quienes seguramente conformarán una familia. Los pasillos, aulas, talleres y laboratorios de la universidad serán mañana parte de sus recuerdos. Las vivencias con sus compañeros, profesores y funcionarios los acompañarán toda la vida, igual que las anécdotas que han vivido en nuestra casa de estudio. A partir de hoy, y ya convertidos en ingenieros o arquitectos, se incorporarán al mundo laboral para aportar desde el ejercicio profesional al desarrollo de nuestro país y al bienestar de la sociedad. Sin embargo, en este camino que inician, aparecerán nuevos e importantes desafíos que las generaciones pasadas no vieron o no priorizaron, como el cambio climático y la digitalización. Producir, optimizar, crecer o desarrollarse son objetivos que deben ponderarlos con el cuidado del medio ambiente. El cambio climático es un factor que debemos incorporar siempre en nuestros análisis. Quienes no lo hagan, lo pagarán más temprano que tarde. Porque hoy toda nuestra sociedad valora el entorno en que vive, prefiriendo todo aquello que proteja el medio ambiente y descartando lo que dañe el ecosistema. Adelántense antes que sea tarde. Las empresas poco amistosas con el medio ambiente irán desapareciendo como una especie en extinción. Asegúrense que no sean sus empresas o emprendimientos los que desaparezcan. Trabajen positivamente por el medio ambiente. La digitalización es un medio para apoyar y mejorar la calidad de vida de las personas. No permitimos que nos separe entre quienes puedan aprovechar la digitalización para mejorar su vida y los analfabetos digitales. Asegurémonos que la robotización, la inteligencia artificial, el Big Data, la nube, el Internet de las cosas,
la tecnología 5G y todo lo que nos trae la digitalización sume y no segregue. Que nadie se quede atrás para que el avance tecnológico nos ayude a unirnos más y contribuya a que todos podamos mejorar nuestra calidad de vida. Estimados jóvenes, son importantes los desafíos que tendrán que asumir por el bien de la sociedad y también por quienes dependan directamente de ustedes. Deberán ejercer sus profesiones con responsabilidad y prudencia, cuidando de apoyar, liderar, acompañar y motivar a quienes estén en su entorno para lograr los objetivos que se propongan, pero deben hacerlo con la conciencia de que el mundo es finito y de que debemos cuidarlo, y también hacerlo con solidaridad, para que ninguna de las personas que dependa de ustedes se quede atrás. Los talentos, la formación y la capacidad la tienen ustedes, úsenla siempre con responsabilidad. Quisiera destacar de manera muy especial el legado que nos dejó nuestro fundador, don Federico Santa María Carrera, que al conmemorarse el lunes recién pasado, el 96º aniversario de su fallecimiento, rememoramos su vida y su gran sueño, el de contribuir al desarrollo del país mediante la creación de una universidad focalizada en la ciencia y la tecnología, que entregue a los jóvenes meritorios de escasos recursos la oportunidad de llegar al más alto grado del saber humano. Es este el espíritu de nuestra universidad, el que se ha mantenido vigente durante todos estos años y nos ha permitido también forjar el sello que les acompañará durante toda su vida. Me refiero al sello Sanzano, marcado por la rigurosidad, responsabilidad, perseverancia, austeridad, solidaridad y respeto por el medio ambiente. Este sello es el que esperamos que los guíe durante toda su vida y también esperamos que lo sepan transmitir a todos quienes estén en su entorno. Son sanzanos, siéntanse orgullosos de este sello y proyéctenlo. Recuerden siempre que esta universidad es y ha sido un ejemplo de vocación pública. Nuestro origen responde a la voluntad de un filántropo de contribuir al desarrollo del país, lo que ha constituido la misión pública de nuestra universidad. En estos tiempos de acelerados cambios, y en donde incluso Chile decidió democráticamente darse la oportunidad de repensar su futuro por medio de una nueva constitución, nos parece relevante que en el trabajo que se desarrolle en la Convención Constitucional se reconozca, como lo han hecho anteriormente autoridades gubernamentales, parlamentarias, las leyes, las constituciones anteriores y la historia de Chile, se reconozca que las universidades que no pertenecemos al Estado también cumplimos un rol público. Lo público trasciende a lo estatal y nosotros somos el ejemplo. Durante 90 años hemos estado disponibles para contribuir al bien común e impulsar las políticas públicas que el país define, porque somos parte del desarrollo intelectual de Chile y estoy seguro que lo seguiremos siendo. Quiero aprovechar también esta ocasión para reconocer la destacada labor de sus profesores, quienes en su rol de maestro no solo les transmitieron sus conocimientos, sino que también compartieron con ustedes su forma de ver y entender la vida, ayudándolos a formarse como profesionales de excelencia, pero también como personas íntegras. Es por eso que deseo agradecer a nuestros profesores, quienes a través de su labor han permitido que nuestra universidad mantenga su excelencia, aún en las difíciles condiciones que hemos enfrentado en estos últimos 2 años,
en que hemos debido enfrentar la compleja pandemia. También quiero agradecer a los funcionarios de nuestra universidad por su aporte a que esta comunidad universitaria sea un lugar propicio para la formación de nuestros estudiantes, estando siempre nuestros funcionarios disponibles a ayudarlos y entregarles todo lo necesario para que puedan cumplir con su proceso formativo. Antes de concluir, quisiera rendir un sentido y sincero homenaje a sus padres, apoderados, familiares, parejas, hijos, seres queridos que los han acompañado durante toda su formación, que han sido parte fundamental del importante logro que significa cursar exitosamente una carrera universitaria. Les han entregado todo el apoyo necesario para salir adelante. Han estado ahí en los momentos más difíciles. Les han tendido la mano cuando se han sentido débiles. Los han ayudado a llegar para que hoy estén sentados aquí y puedan en pocos minutos más recibir su título profesional. Hoy ellos están nuevamente acompañándolos sentados aquí junto a ustedes en este importante momento de sus vidas. Por eso les pido que ahora se pongan de pie y les den un fuerte aplauso a ellos, sus seres queridos. Pónganse de pie y apláudenles porque ellos son parte de su logro. Se lo merecen. Siempre han estado con ustedes y lo seguirán estando. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a nombre de sus familiares. Finalmente, como rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, siento un profundo orgullo por el trabajo realizado, sobre todo por la excelente formación que les hemos entregado a cada uno de ustedes, cumpliendo cabalmente el legado y la misión encomendada por nuestro fundador, don Federico Santa María Carrera, de formar íntegramente profesionales idóneos en el ámbito científico-tecnológico y capaces de impulsar y liderar el crecimiento de nuestro país, teniendo siempre presente un compromiso social. Queridos estudiantes que hoy se titulan, mucho éxito en cada uno de los proyectos que emprendan a futuro. Y no olviden que se titulan de una de las mejores universidades del país y por lo tanto, solo tienen que confiar en ustedes y en lo que saben. Quienes trabajarán con ustedes sabrán de lo que son capaces de hacer y esperarán siempre lo mejor de ustedes. A partir de ahora, a través del ejercicio de su profesión, será de ustedes también la responsabilidad de seguir honrando la voluntad de don Federico Santa María Carrera y haciendo con su ejemplo más grande el prestigio de nuestra universidad. Crean en ustedes mismos y asuman con confianza los desafíos que se les presentarán. Solo sabrán de lo que son capaces de hacer si lo intentan. Por eso, no duden en aportar siempre lo mejor de ustedes en cada desafío, no importando lo complejo que sea, ustedes están preparados para resolverlo, porque para eso lo hemos formado. Muchas gracias. Agradecemos las emotivas palabras a nuestro rector, doctor Darcy Fuenzalida Ochi. Como es tradición en esta ceremonia, nuestra Casa de Estudios Superiores, en homenaje a su benefactor, ha instituido la distinción académica Federico Santa María Carrera, aquel titulando que cuenta con méritos reconocidos por su carrera, siendo base de este reconocimiento calificaciones obtenidas durante sus estudios, valor de su trabajo de título como aporte al desarrollo de nuestro país, participación en actividades universitarias y personalidad y condiciones humanas.
A continuación, el rector de nuestra Casa de Estudios Superiores, doctor Darcy Juan Salida Ochi, hará entrega de la distinción académica Federico Santa María Carrera a los ingenieros de nuestra Casa de Estudios Superiores, por lo cual lo invitamos al centro de este escenario. De la carrera de Ingeniería Civil Química, recibe distinción académica, invitamos al escenario a don Carlos Andrés Ojeda Hernández. De la carrera de Ingeniería Civil Ambiental recibe distinción académica. Invitamos al escenario a don Claudio Alejandro Estivil Ibacache. De la carrera de Ingeniería Civil Electrónica invitamos al escenario a recibir su distinción académica a don Arturo Raúl Humberto Morales Bugueño. De la carrera de Ingeniería Civil Metalúrgica invitamos a este escenario a don Mauricio Benjamín Pulgar Piñones. De la carrera de Ingeniería Civil, invitamos a este escenario a recibir su distinción académica a la señorita Sofía Catalina Aldea Zapata. De la carrera de Construcción Civil, recibe distinción académica, invitamos a este escenario a don Mauricio Alejandro Celedón Vega. De la carrera de Ingeniería Civil Informática, recibe distinción académica, invitamos a este escenario don Vicente José Saona Urmeneta. De la carrera de Ingeniería Civil Matemática, recibe distinción académica el señor Piero Francesco Visconti Roncagliolo. Recibe en esta ocasión su madre, la señora Silvana Roncagliolo de la Horra. De la carrera de Licenciatura en Ciencias, Mención Física, recibe distinción académica el señor Juan Pablo Garcés Varas. Recibe su padre, el señor Juan Pablo Garcés Reyes. De la carrera de Ingeniería Civil Industrial recibe distinción académica e invitamos a este escenario a la señorita Paula Loreto Lillo Palta. De la carrera de Ingeniería Comercial recibe distinción académica e invitamos a este escenario a la señorita Jocelyn Susana Carvajal Varas. De la carrera de Arquitectura recibe distinción académica e invitamos a este escenario a la señorita Lorraine Macarena Candia Cisternas.
De la carrera de Ingeniería en Diseño de Productos, invitamos a este escenario a recibir su distinción académica al señor Nicolás Alonso Acevedo Susarte. De la carrera de Ingeniería Civil Eléctrica, recibe distinción académica e invitamos a este escenario a don Diego Nicolás Jiménez Bustamante. De la carrera de Ingeniería Eléctrica recibe distinción académica e invitamos al escenario con este fuerte aplauso a don Enrique Andrés Sumarán Rivera. Agradecemos la participación del señor rector en la entrega de estas distinciones y felicitamos con este fuerte aplauso a todos los alumnos distinguidos. A continuación, procederemos a la entrega de los títulos universitarios a los nuevos profesionales que egresan hoy de esta Casa de Estudios Superiores. Departamento de Ingeniería Química y Ambiental. Hacen entrega de los certificados de título el director del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental, señor Sergio Almonacid Merino, y la jefa de carrera de Ingeniería Civil Química, señora Aldonza Jaque Solís. Mariana Lidia Aravena Otelo. Stephanie Antoine Arias Mora. Aura Macarena Carmona Codeseo. Francisca Alexandra Delgado Varas. Rodolfo Iván Espinosa Núñez. Natalia María Flores Carrillo. Felipe Miguel Ignacio González Barrueto. Pamela Andrea Geldres Neira. Alan Maximiliano Gil Torres. Romira Rebeca Méndez Cerda. Carlos Andrés Ojeda Hernández. Juan Diego Parra Díaz. Alfonso Ignacio González González. Ricardo Antonio Rojas Acanivilo. Ezequiel Fernando Aminadad Rosales Muñoz. Gabriel Adolfo Stegmayer Carrillo. Andrés Daniel Tiers Moya. Vanessa Andrea Urrejola González. Andreas Alexander Uslar Bram. Silvana Catalina Teresa Valdivia Miranda. Camilo Dante Valencia Olivos.
Agradecemos la participación de la jefa de carrera, señora Aldonza Jaque Solís, e invitamos hasta este escenario al jefe de carrera de Ingeniería Civil Ambiental, señor Daniel Ramírez Livingston. Gonzalo Ignacio Araya Herrero. Claudia Macarena Astudillo Araya. Estefanía Lisbeth Díaz Basualto. Claudio Alejandro Estivil Ibacache. Rodrigo García Valenzuela. Manuel Antonio Huerta Quián. Sebastián Alonso Marín Contreras. Roberto Gabriel Mesa Olivares. Aicha Valentina Navarrete Toro. Camila Constanza Pastine Espinosa. Daniela Fernanda Ponce Vera. Franco Andrés Salina López. Macarena Fernanda Sepúlveda Arancibia. Agradecemos la participación del director del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental, señor Sergio Almonacid Merino, y al jefe de carrera, señor Daniel Ramírez Livingston. Departamento de Química. Hacen entrega del certificado de título en representación del director del Departamento de Química, el señor Franz Tomet Isla. Licenciatura en Ciencias, mención Química. Vanessa Beatriz Aitken Silva. Agradecemos la participación del señor Franz Tomet Isla. Departamento de Ingeniería Mecánica. Hacen entrega de los certificados de título al director del Departamento de Ingeniería Mecánica, señor Carlos Rosales Huerta, y el jefe de carrera de Ingeniería Civil Mecánica, señor Udo Arrain Schmidt. Nicolás Esteban Alegría Galetovich. Cristóbal Fernando Ambiado Margay. Sergio Alfonso Anabalón Abole. Gabriel Eliezer Aranda Cortés. Rodrigo Sebastián Bori Batigalupi. Felipe Ignacio Cariz Amaro. Joaquín Andrés Carrasco García. Álvaro Antonio Carrasco Montero. Sergio Daniel Castillo Calle. Alex Román Castro Guerrero. Álvaro Matías Castro Maripangue. Pablo Tomás Furniz Palavicini. Francisco Javier Fuente Alba Valdés. Guido Andrés Gabriel Ríos. Sebastián Andrés Gálvez Díaz. Miguel Andrés Godoy Díaz. Tomás Felipe Gómez Castillo. Gabriel Alejandro González Díaz.
Felipe Esteban González Huenchuguala. Ignacio Pablo Hernández Farfán. Cristian Ignacio Hernández Recabarren. Fernanda Loreto Inostroza Araya. César Antonio Maya Amaya. Guillermo Adrián Maine Bravo. Rafael Enrique Alberto Mena Fredes. Constanza Nicole Moraga Arévalo. Rocco Ignacio Morales Salinas. Bastián Ignacio Olivares Rivera. David Alejandro Olivos Ibáñez. Alfredo Ignacio Arturo Oces Bruno. Álvaro Sebastián Piña Durán. Óscar Patricio Robles Hernández. Marcela Susana Rojas Basualto. Juan Pablo Rojas Boya. Pablo Rubio Gómez. Estefan David Serge Tolosa. Ignacio Javier Tapia Tolosa. Álvaro Nicolás Tejos Figueroa. Raúl Ignacio Torres Zamora. Óscar Alexis Vargas Vargas. Patricio Andrés Vázquez Villablanca. Brian Nathaniel Vázquez Fron. Felipe Alejandro Vicenzo Hidalgo. Heinz Leonel Werner Hausdorff. Solicitamos al director de departamento y jefe de carrera mantenerse en el escenario. Ingeniería Mecánica Industrial. Sebastián Muñoz Córdoba. Joaquín Andrés Meye Domínguez. Felipe Andrés Navarrete Salazar. Sebastián Daniel Héctor Alejandro Tazo Casanova. Luca Pedro Paniagua Fuentes. Nicolás Hernán Parodi Saldivia. Carlos Daniel Prieto López. Camila Fernanda Saavedra Pérez. Gabriel Alejandro Sanli Ollanedel. Claudio Alejandro Vergara Tejada. Agradecemos la participación del director del Departamento de Ingeniería Mecánica, señor Carlos Rosales Huerta, y al jefe de carrera, señor Udo Reinschmidt. Departamento de Electrónica. Hacen entrega de los certificados de título el director del Departamento de Electrónica, señor Agustín González Valenzuela, y en representación del jefe de carrera de Ingeniería Civil Electrónica, el señor Alejandro Suárez. Sebastián Alejandro Adamás Spencer.
Ricardo Miguel Albornoz González. Óscar Antonio Aguilera Badilla. Ricardo José Alfaro Beliuacqua. Diego Ignacio Allende Labra. Paula Sofía Amigo Sepúlveda. Carlos Andrés Antinupaí Araya. Felipe Esteban Arancidia Carrasco. Fernando Alonso Cabrera Espinosa. Geraldine Marión Cabrera Troncoso. Francisco Andrés Cid Nieto. Matías Alexis Contreras Mena. Fernando Enrique Dadbaile Rodríguez. Matías Antonio Díaz Pérez. Alexis Esteban Diomedí Pinto. Héctor Jacob Ferreira Estrada. Nicolás Ignacio Fredes Franco. Francisco Ignacio Fres Rojas. Ariel Esteban Gamboa Basualde. Cristóbal Antonio Garrido Valenzuela. Franco Ignacio Gasich Merino. Jairo Esteban González Cabezas. Rubén David González Sepúlveda. Javier Ignacio González Yáñez. Eduardo Rodrigo Grendi Molina. Pablo Daniel Hernández Donoso. Rodrigo Ignacio Jiménez Castro. Cristian Andrés Lezana Vargas. Matías Alfredo Linca Queo Mancilla. Fabián Esteban López Peña. Constanza Andrea Lorca Luna. Arturo Raúl Humberto Morales Bugueño. Felipe Andrés Morán Araya. Luciano Gino Muñoz Mendoza. Hernán Elías Ollanedel Gallardo. Pablo Andrés Peña León. Francisco José Pereira Serra. Felipe Eduardo Pinto Guzmán. Vanessa Delfina Pulgar Diez. Felipe Andrés Ignacio Rodríguez Mancilla. Rodrigo Andrés San Martín Ulloa.
Francisca Andrea Solís Garrido. Leonardo Sebastián Solís Zamora. Sebastián Alonso Toro Delgado. Sebastián Ian Antonio Viergo Reyes. Patricio Miguel Varas Concha. Felipe Patricio Vargas Miñones. Eduardo Alarcón Gauche. Solicitamos al director del departamento y al profesor permanecer en el escenario. Ingeniería de Ejecución Electrónica, Nicolás Javier Hermosilla Polanco. Solicitamos al director del departamento y al profesor permanecer en el escenario. Ingeniería Civil Telemática, Cristóbal Isidro Matías Águila Rebolledo. Francisco Javier Araya López. Felipe Esteban Condon Silva. Camilo Antonio Fernández Ibarra. José Luis Gallardo Paracán. Marcelo Iván González Enríquez. Cristóbal Ignacio Mancilla Cayupán. Nicolás Felipe Olivos Miranda. Cristian Francisco Parra Alvial. Sebastián Ernesto Quirós Canepa. Yerko Fernando Tapia Vilches. Luis Ignacio Vega Mundaca. Luis Eduardo Vidal Flores. Agradecemos la participación del director de Departamento de Electrónica y también del profesor Alejandro Suárez. Departamento de Metalúrgica y de Materiales. Hace entrega de los certificados de título la directora del Departamento de Metalúrgica y de Materiales, señora Karen Tello Araya, y el jefe de carrera de Ingeniería Civil Metalúrgica, señor Juan Patricio Ibáñez Rivera. Daniel Esteban Barra Muñoz. Carla Karina Barrueto Guarda. Cristóbal Ignacio Castro Olivares. Gonzalo Andrés Cornejo Ramírez. Javier Andrés Enríquez Figueroa. Valeria Francisca Madrid Castro. Gerardo Antonio Mahana Tábalos. Daniela Lisette Miranda Lobos. Alfonso Esteban Muñoz Arellano. Marcelo Nicolás Nieto Millón. Mauricio Benjamín Pulgar Piñones. Giovanna Yasmín Savoy Jerez. Claudia Javiera Sepúlveda Becerra. Pablo Vicente Torres González.
Hernán Felipe Leonidas Valenzuela Arancibia. Alejandra Soledad Vera Pablaza. Agradecemos la presencia de la directora Karen Tello Araya y del jefe de carrera, señor Juan Patricio Ibáñez Rivera. Departamento de Obras Civiles. Hacen entrega de los certificados de título en reemplazo del director del Departamento de Obras Civiles, el señor Ramiro Basáez Gallardo, y el jefe de carrera de Ingeniería Civil, señor Raúl Flores Audibert. Pilar Andrea Aguilera Vera. Sofía Catalina Aldea Zapata. Pía Catalina Altamirano Bahamonde. Jorge Ignacio Arias León. Gabriela Ignacia Barbosa Quesada. Sergio Orlando Benavides Esquivel. Jean Claudio Benítez Ayala. Gian Marco Antonio Bonani Poveroli. Paula Magarena Brito Vélez. Jimena Andrea Cáceres López. Andrés Nicolás Cerón Duval. Sebastián Gabriel Cisternas Olmos. Sebastián Andrés Contreras Aracena. Nicolás Fernando de la Maza Gess. Juan Pablo Delgadillo Zavala. Perla Cristal Gómez Espinosa. Mario Alejandro Gutiérrez Morales. Gonzalo René Lagos Elgueta. Cristian Eric Ibáñez Montaner. Héctor Germán Lascano Rubina. Jorge Sebastián Loyola Bustamante. Felipe Marcelo Mayer Molina. Ixa Alexandra Marzal Díaz. Rosana Orellana Mella Palleres. Dago Ignacio Mellado Spreng. Stefano Andrés Emigliario Ajardo. Natalia Paz Pérez Quesada. Manuel Alberto Ramírez Muñoz. Luis Lorenzo Ríos Cartagena. Alejandro Rojas Pérez. Edmundo Pablo Chance Palacios. Jorge Nicolás Tapia Donoso. María Belén Tolmo Castro. Javier Antonio Valdivia Cisternas. Hugo Alejandro Valenzuela Román. Jocelyn Patricia Vallejos Lincomán. Sebastián Alexis Vázquez Ávila. Rodrigo Alejandro Vera Campos.
Javiera Millaray, Vicencio Vegas. Agradecemos la participación de la jefe de carrera, señor Raúl Flores Audiver, e invitamos al escenario al jefe de carrera de Construcción Civil, señor Felipe Araya Araya. Constanza Javiera María Humada Rojas. Alexis Ariel Bustos Carrasco. Luis Carlos Antonio Campos Cid. Mauricio Alejandro Celedón Vega. Yanina Alejandra Cortés Parahona. Bárbara Camila Cortés Rivera. Humberto Gerardo Delgado Barría. Jorge Ignacio Fernández Chávez. Vicente Ignacio Fuensalida Briseño. Maciel Alejandra Nicole Garrido Barrera. Nicolás Alfonso Godoy Cisternas. Marcela Alejandra Herrera Cortés. Nicolás Daniel López Herbeta. Giorgio Cristiana Morchio Peña. Paula Francisca Ramos Zarzosa. Javier Antonio Romero Burgos. Pablo Andrés Vargas Oyarzún. Danilo Jesús Vázquez Sánchez. Agradecemos la participación del señor Ramiro Basáez Gallardo y el jefe de carrera, señor Felipe Araya Araya. Continuando con el acto académico, a continuación hará uso de la palabra el señor Arturo Morales Bugueño, él es titulado en Ingeniería Civil Electrónica, y hará uso de la palabra en representación de los titulados que hoy ingresan de esta Casa de Estudios Superiores. Un fuerte aplauso para él, por favor. Compañeros y compañeras, autoridades presentes, cuerpo docente y directivos de la Universidad Técnica Federico Santa María, familiares y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy estoy aquí, pues me ha correspondido el honor y el privilegio de hablar en representación de mis ahora colegas. Honor y privilegio, pues soy consciente de que estoy representando a los nuevos mejores ingenieros e ingenieras de este país. Hoy, en un día sumamente especial para todos los presentes, me gustaría comenzar este discurso felicitándonos, pues sabemos que el proceso fue desafiante y extenuante, pero hoy al fin podemos decir, lo logramos. Lo logramos, mamá. Lo logré, papá. Lo logré, hermano. Lo logré, abuelita. Lo logré, mi amor. Una frase tan simple, pero que esconde más de 6 complejos años llenos de esfuerzo y compromiso. Porque, ¿cuántos habremos dudado si seguir o no en algún punto de nuestra carrera? ¿Cuántos quisimos, en medio de un semestre, detenerlo todo para volver a nuestra ciudad, solo para ser cobijados por nuestra familia? ¿Cuántos habremos dudado de nuestras propias capacidades, porque la materia de un curso se veía infinitamente compleja? ¿Cuántos habremos pensado que esta universidad era demasiado difícil para nosotros? Finalmente, ¿cuántos habremos visualizado este día en nuestras mentes y lo habremos visto tan pero tan lejos? Bueno, me complace decirles que hoy es ese gran día. El día que no veíamos venir, pero que finalmente llegó. El día en que dejamos de ser estudiantes para convertirnos en profesionales.
El día que para muchos marca el hito de ser el primer profesional de la familia. El día en que pasamos a ser actores con una mayor incidencia en esta sociedad. Y es por esto último que, además de felicitarnos, me gustaría que fuésemos conscientes de algo. Ya no somos el futuro, somos el presente. Y hoy el presente nos está llamando, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Las ciencias y la tecnología son las protagonistas del siglo XXI y somos nosotros, los titulados de una universidad técnica, quienes somos responsables de contribuir a su desarrollo. Bien sabemos que las ciencias y la tecnología no conocen del bien y el mal. Somos nosotros quienes podemos darles un buen o un mal uso. Por ello, es importante que siempre seamos conscientes del impacto negativo que podrían significar algunos avances y que siempre trabajemos, directo o indirectamente, por el bien de la humanidad y la sociedad. Durante los próximos años, seremos la principal fuerza que tendrá que resolver los desafíos que se avecinan. Y creo y confío que muchos de los sanzanos y sanzanas que estamos aquí presentes seremos responsables de resolver problemas y realizar progresos de interés mundial. Cambio climático, crisis hídrica, sobrepoblación, nuevas enfermedades, mal uso de las redes sociales, fake news, robótica, inteligencia artificial, entendimiento del cosmos, colonización de Marte, entre otros. Quiero recordarles que somos capaces, sí, capaces de contribuir a nivel nacional, pero también a nivel mundial. Hemos recibido conocimientos de excelencia de profesores y profesoras que han sido referentes en sus áreas del conocimiento. Por ello, hoy debemos estar felices porque se cierra un ciclo importante en nuestras vidas, pero al mismo tiempo debemos ser conscientes de los desafíos que nos corresponderá resolver, porque si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién? Ahora, quiero dirigirme a los familiares y acompañantes que hoy han hecho de todo para vernos en primera fila. En nombre de todos y todas mis compañeros y compañeras, quiero decirles gracias. Gracias por estar con nosotros siempre que lo hemos requerido. Gracias por creer en nosotros cuando nadie más lo hizo. Gracias porque sin una red y el apoyo necesario es probable que no hubiésemos llegado hasta aquí. Gracias porque a pesar de estar tan lejos, extrañándonos, entendieron que esto era lo mejor para nosotros. Gracias por entendernos cuando estábamos llenos de certámenes y no teníamos tiempo ni para dormir. Gracias y mil gracias por eso y mucho más. A modo personal, y aprovechando el espacio, me gustaría agradecerle públicamente a mi familia, que hoy probablemente me mira sorprendida de que esté aquí hablando. Gracias mamá y papá, sé que no fue fácil el camino, pero ustedes siempre hicieron lo necesario para que no faltase ni el amor ni el pan en la mesa. Gracias. A mi único hermano, mi mayor ejemplo como persona, a pesar de ser 8 años menor que yo. Gracias. A mi abuela Yayita, porque me cuidaste y me mimaste durante mis primeros 17 años de existencia. Gracias. A mi compañera incondicional Darinka, porque tu amor y compañía fueron una fuerza revitalizadora que me amparó durante todo este duro proceso. Gracias a las personas que ya no me acompañan físicamente, pero que sé que desde algún lugar me dan su energía para seguir adelante. También creo que es imperativo agradecerles a todos nuestros profesores y profesoras que nos han acompañado en el largo camino del saber, desde quienes nos enseñaron los colores hasta quienes nos enseñaron a leer, desde quienes nos enseñaron de historia hasta quienes nos enseñaron de física cuántica. Creo fehacientemente que un profesor o profesora transforma vidas, negativa o positivamente, y es sin duda gracias a ellos que hoy somos lo que somos. Personalmente me gustaría agradecerle a mis profesores y profesoras de mi Escuela 79 y mi Liceo Andrés Sabela, allá en el norte, y a mis profesores y profesoras del Departamento de Electrónica, que sin duda fueron una gran fuente de inspiración y conocimiento para mí y todos mis compañeros. No hay que olvidar tampoco a todo el personal y los funcionarios que hacen funcionar esta universidad tal y como la conocemos. A los y las auxiliares de aseo, al personal del casino, al personal administrativo, al personal del pañol, a los jardineros y a todos los demás funcionarios, muchas gracias por su trabajo. Agradezco también a ustedes, estimados amigos, amigas, compañeros y compañeras. Venimos desde todas partes de Chile, de distintas clases sociales, con distintos pensamientos religiosos y políticos, a estudiar distintas carreras, y aún así logramos encontrarnos. ¿Cómo me voy a olvidar de mi primer amigo en la región, o de ingeniero civil informático, o de mi primera amiga de ingeniería civil industrial? Es la supervivencia la que nos acerca y es el tiempo el que nos une. Todos y todas sabemos que, sin compañía, hubiésemos tirado la toalla antes de tiempo, y son ustedes quienes se convirtieron en nuestra segunda familia. A veces pasábamos fines de semana completos en la U, otras veces compartíamos estresadamente los laboratorios. En otras ocasiones nos veíamos en las canchas para jugar un partido de fútbol y en otras nos veíamos en un bar o en la casa de alguien para hablar sobre la vida. Así, me gustaría aprovechar de agradecerles a mis amigos de electrónica, que fueron
personas fundamentales para juntos llegar a esta ceremonia, desde lo que conocía de Mechón hasta lo que conocí haciendo trabajos, desde lo que me permitieron ganar campeonatos de fútbol hasta lo que conocí más profundamente al final de la carrera. Muchas gracias, amigos. Créanme que fueron un pilar fundamental para alcanzar este ansiado objetivo y espero de todo corazón que la amistad forjada siga, a pesar de los años, creciendo monótonamente. Finalmente, y aunque pueda sonar extraño, me gustaría agradecerle a don Federico Santamaría. Creo que las razones son varias, pero principalmente le agradezco por destinar su tremenda herencia a construir una universidad de ensueños, fundada para poner al alcance del desvalido meritorio llegar al más alto grado del saber humano, la cual me enamoró desde el primer día en que la vi y que me ha sabido dar probablemente los mejores momentos de mi vida. Es probable que sin su hermosa arquitectura o los magníficos atardeceres que se posaban junto al infinito mar, yo no hubiese llegado hasta este punto. Espero, estimados compañeras y compañeros, que nunca olvidemos el testamento de don Federico Santamaría, junto a su visión altruista y filantrópica, porque después de 90 años desde que escribió su testamento, aún creo que es deber de las clases pudientes contribuir al desarrollo intelectual del proletariado. Muchas gracias. Agradecemos las emotivas palabras de Arturo Morales Bugueño, el titulado Don de Ingeniería Civil Electrónica. Un fuerte aplauso para él una vez más por estas lindas y bellas palabras que nos ha entregado contándonos su experiencia en esta Casa de Estudios Superiores. Vamos a continuar con este solemne acto académico junto al coro de cámara de nuestra universidad. Fundado en agosto de 1951, el coro de cámara cuenta con una extensa trayectoria en la que ha presentado innumerables conciertos, tanto en la región de Valparaíso como también en otros puntos y también en el extranjero. Integrado principalmente por alumnos, en sus más de 6 décadas, ha contribuido a la formación integral de sus estudiantes, quienes han tenido la posibilidad de interpretar un amplio repertorio musical que va de los periodos más relevantes de la música occidental, de la Edad Media, hasta la vanguardia actual. El coro de cámara de esta Casa de Estudios Superiores nos va a interpretar a continuación las siguientes piezas musicales. En primer lugar, oiremos Nessun Dorma. Nessun Dorma es un aria del acto final de la ópera Turandot de Giacomo Puccini. Se traduce del italiano como Que nadie duerma. Interpreta en esta ocasión como solista el tenor del coro de cámara Hernán Valenzuela Arancibia, quien además hoy se titula de Ingeniero Civil Metalúrgico. Posteriormente oiremos Turn the World Around del compositor estadounidense Mark Ice. Acompaña en el piano Lucas Salazar Cerda. Él es ingeniero electrónico también de nuestra Casa de Estudios Superiores. Dirige nuestro coro el destacado maestro Felipe Molina Lavandero. Un fuerte aplauso para ellos, por favor.
El coro de cámara de nuestra Casa de Estudios Superiores interpretaba Nessun Dorma de Giacomo Puccini. Interpretó como solista el tenor del coro de cámara Hernán Valenzuela Arancibia, quien además hoy se titula como ingeniero civil metalúrgico. Y en segundo lugar escuchábamos Turn the World Around, del compositor estadounidense Mark Ace. Acompañó al piano Lucas Salazar Cerda. Él es ingeniero electrónico también en nuestra Casa de Estudios Superiores, bajo la tuta del maestro Felipe Bolín Lavandero. Fuerte aplauso una vez más para todos estos chicos que estudian, se esfuerzan en esta Casa de Estudios Superiores y además les apasiona la música y lo hacen extremadamente bien. Vamos a continuar entonces con la entrega de diplomas del Departamento de Informática. Entrega los certificados de título el director del Departamento de Informática, señor Carlos Castro Valdebenito, y en representación del jefe de carrera de Ingeniería Civil en Informática, la profesora Cecilia Reyes. Felipe Andrés Montero Díaz. Patricio Reinaldo Campaña Parada. Alfonso Mario Carrasco Serrano. Felipe Antonio Figueroa Arancibia. Sebastián Alejandro Gallardo Díaz. Lucas Julián García Galarce. Rodrigo Javier Hernández Robles. Kevin Alexander Lagos Lavín. Obriel Elías Muga Molina. Sonia Esteban Muñoz Galás. Gonzalo Andrés Oberrouter Álvarez. Frank Andrés Quiroz Orlandi. Matías Andrés Ramírez González. Vicente José Saona Urbeneta. Gabriela Alejandra Sepúlveda Bravo. José David Tello Villalobos. Víctor Jesús Torres Varas. Martín Nicolás Ulloa Fuentes. Ignacio Rodrigo Valenzuela Albornoz. Rodrigo Esteban Valenzuela Moreira. Solicitamos al director de departamento y a la profesora permanecer en el escenario. Ingeniería de Ejecución en Informática. Rocío Elena Barramuño González. Aníbal Ramón Luis Bastía Soto. Felipe Ignacio González Alarcón. Agradecemos la participación del director del Departamento de Informática, señor Carlos Castro Valdebenito, y de la profesora Cecilia Reyes. Departamento de Matemática. Entrega los certificados de título en representación del director del Departamento de Matemática, el señor Mijael Karkolik, junto al vicerrector académico de nuestra universidad, doctor Eugenio González Vergara.
O'Brien Alexander Cárdenas Andaur. Martín Sebastián Hernández Salinas. Fernando Aquiles Lewe Bermedo. Cristóbal Andrés Loyola Barría. Gabriel Andrés Vidal Aspe. Piero Francesco Visconti Rocangliolo. Recibe su señora madre Silvana Rocangliolo de la Horra. Solicitamos a los profesores permanecer en el escenario. Licenciatura en Ciencias, mención matemática. Eduardo Andrés Núñez Holguín. Agradecemos la participación de los profesores Mijael Karkulik y también de nuestro vicerrector académico, doctor Eugenio González Vergara. Departamento de Física. Entrega los certificados de título el director del Departamento de Física, señor Mónica Pacheco Doll, y el jefe de carrera de licenciatura en Ciencias, mención Física, señor Tomás Corrales Iturriaga. Pablo Andrés Ariyuna Calabrese. Matías Eduardo Barría López. Juan Pablo Garcés Varas. Recibe su padre, Juan Pablo Garcés Reyes. José Ignacio Garrido Molina. Rodrigo Alexis Lorca Acevedo. Agradecemos la participación de la directora, señora Mónica Pacheco Doll, y del jefe de carrera, señor Tomás Corrales Iturriaga. Departamento de Industrias. Entrega los certificados de título el director del Departamento de Industrias, señor Óscar Saavedra Rodríguez, y el jefe de carrera de Ingeniería Civil e Industrial, señor Rodolfo Salazar Albornoz. Andrea Paulina Águila Asensio. Javier Ignacio Albornoz Laforet. Valentina Daniela Albornoz Moya. Eduarda Le Belén Alvarado Osorio. Alex Guillermo Alvarado Jeffy. Abdo Ibrahim Anaís Ledesma. Cristóbal Gonzalo Aravena Rocco. Manuel Francisco Araya Alucema. Jorge Luis Asensio Moreira. Felipe Antonio Avendaño Espinosa. Paula Nicole Bahamontes Lobos. Esteban Osvaldo Beltramín Pérez. Alana Teresa Bermúdez Abayay. Yanina Pamela Bernal Ramírez. Catalina Andrea Bustamante Olivares.
Solange del Carmen Castro Gajardo. Camila Solange Chávez Navarro. Francisca René Cisterna Fretz. María Alejandra Cornejo Cornejo. Jefferson Alejandro Cortés González. Gonzalo Esteban Díaz Inostroza. Sebastián Andrés Donetech Santís. Javiera Nicole Durán Díaz. Matías Andrés Espinosa Araya. Mauricio Esteban Espinosa Guzmán. Javiera Paz Flores Parragués. Diego Nicolás Fuentes Liberona. Néstor Sebastián Galea Pacheco. Nancy Patricia González Ferruz. Gonzalo Ignacio González Herrera. Fernanda Angélica González Zambrano. Ayla Iliman Herrera. Daniela Andrea Iturrieta Pastrián. Janko Dusny Steve Kartulovich Mills. Javiera Sofía Lama Silva. Mario Verne Lara Reyes. Tomás Luis Francisco Lara Valenzuela. Tomás Martín Larsen Purrad. Recibe en su nombre su abuelo Gastón Purrad Erazo. Alonso Pablo Leal Fernández. Paula Loreto Lillo Palta. Sebastián Andrés López Moyano. Cristóbal Ignacio Mardones Cepeda. Constanza Alejandra Marín Salazar. Javiera Silvana Martínez Barra. María Fernanda Martínez Bruno. Gabriel Joaquín Martínez Fernández. Antonio Andrés Martínez Ulloa. Yusara Antonella Maureira Cortés. Guillermo Sebastián Medina Lagos. Paulina Francisca Miranda Gómez. Daniel Ignacio Molina Fajardo. Roberto Esteban Morales Leiva. Nicole Patricia Núñez Vargas. Karen Cheril Ogal de Fong.
Martín Javier Holguín Cuevas. Diego Alejandro Pandelara Brito recibe su padre Guillermo Pandelara Enríquez. Joaquín Andrés Olivero Méndez. Yichag Jacob Onaj Bravo. Gerard Alexander Pastén Cepeda. Begoña Constanza Pavés Díaz. Rodrigo Andrés Ponce Gaete. Jorge Esteban Quiroga Carvajal. Catalina Francisca Iriarte Zuleta. Nicolás Antonio Ríos Cartagena. César Ignacio Riquelme Gaete. Raúl Esteban Miranda Vega. Alejandro Enrique Rivera Fernández. José Ignacio Rivera Rodríguez. José Ignacio Rojo Valdivia. Catalina Paz Salinas Araneda. Pedro Antonio Salinas Hermosilla. René Eugenio Sánchez Vega. Francisco Javier Sepúlveda Donaire. Rocío Gabriela Sepúlveda Rojas. José Luis Sierra Araya. Noa Andrés Silva Mora. César Antonio Soto Carrasco. Vera Lucía Esther Suazo Ampuero. Juan Carlos Tenorio Cortés. Luis Alejandro Toro Flores. Gonzalo Alejandro Enrique Torres Barrera. Carlos Patricio Salazar Amarga. Felipe Andrés Delgado Aguilera. Marcela Rocío Torres Corbalán. Camila Fernanda Torres Muñoz. Simón Emilio Valdivia Aguilera. Juan Pablo Valenzuela Molt. Irma Andrea Vargas Font. Gonzalo Andrés Vargas Ollarzo. Camila Francisca Beli Jofré. Mario Andrés Vergara Amigo. Martín Paul Weiss Klemmer.
Agradecemos la participación del director de Departamento de Industrias y también del jefe de carrera. Departamento de Ingeniería Comercial. Entrega los certificados de título el director del Departamento de Ingeniería Comercial, el señor Pablo Isla Madariaga, y la jefa de carrera de Ingeniería Comercial, la profesora Andrea Urrutia Mundaca. Moisés Eduardo Acevedo Leiva. Jonathan Miguel Acuña Montesino. Rosario Antonia Ahumada Pérez. Nicole Kremer Gutiérrez. María José del Rosario Alfaro Castro. Valeria Francisca Alister Toledo. María Manuela Antilao Millanao. Andrea Camila Aracena León. Arleta Llanara de Lourdes Arancibia Díaz. Nadia Maritza Aravena González. Marcela Alejandra Campo Fernández. Fernando Esteban Cárdenas Valdivia. Jocelyn Susana Carvajal Varas. Marcelo Esteban Casanova Rea. Diego Alberto Cayupil Covarrubia. Francisca Alejandra Córdoba Órdenes. Ernesto Felipe Delgadillo Collins. Magarena Antonia Díaz Hernández. Francisco Andrés Díaz Marchán. Vicente Andrés Díaz Marchán. Paz Estefanía Ferrada Muñoz. Consuelo Francisca Figueroa Hidalgo. Bárbara Constanza Fuensalida Molina. Bárbara Patricia Gómez Godoy. Constanza Andrea Gómez Maldonado. Viviana Andrea Gómez Pizarro. Tatiana Carolina Hernández Burgos. Felipe Ignacio Hurtado Aravena. Karime Gabriela Yarufe Yarufe. María Mercedes Jería Zúñiga. Valentina Javiera López Montero. Alejandra Magarena Jorquera González. Danieli Abigail Malebrán Rojas. Jonathan Esteban Medel Romero. Victoria Beatriz Seminares Arancibia. Gabriel Andrés Mesa Roque. Cristina Yamilet Montero Gallardo. Javiera Ignacia Morales Cantillana.
Alejandra Paola Muñoz Cifuentes. Daniela Estefany Negrete Cárcamo. Gisela Sandra Núñez Salgado. Representa a su mamá, Edubina del Carmen Salgado Yáñez. Fernando Moisés Olivares Hidalgo. Bastián Nicolás Palominos Caro. Florencia Lea Parra Cortés. Carolina de los Ángeles Pino Molina. Gianfranco Nicolás Pizarro Soto. Carolina Alejandra Wright Sayed. Carolina Valesca Reynoso Guerra. Teresita Jennifer Rivero Martínez. Claudia Andrea Sandoval Peña. Franco Bastián Sarabia Lara. Natalie Soto Leiva. Yanina Alejandra Urbina Olivares. Ivana Yanina Vázquez y la Vaca. Daniela Macarena Velázquez Álvarez. Betsua Elizabeth Vidal Montes. Benjamín Alonso Yáñez Tapia. Camila Andrea Zamora Esquivel. Catalina Andrea Zárate Ayala. Agradecemos la participación del director de Departamento de Ingeniería Comercial y de la jefa de carrera. Departamento de Escritura. Entregan los certificados de título la directora del Departamento de Arquitectura, Nina Ormazábal Poblete, y el jefe de carrera de arquitectura, señor Sandro Magno Ansaldo. Franco Daniel Araya Alcayaga. Andrea Constanza Arumi Aguilar. Camila Manuela Ayala Ayala. Paula Benkel Balbontín. Noelia Anaí Bravo Rojas. Vincenzo Claudio Camise Jiménez. Lorraine Macarena Candia Cisternas. Andrea Carolina Carranza Hidalgo. Milena Andrea Darpiche Monardes. Viviana Valentina Deep Calderón. Ingeborg Evelyn Herman Barros. Tamara Estefany Norambuena Espinosa.
Sergio Enrique Pizarro Yangarotti. Nicolás Alexis Pizarro Maureira. Consuelo Fernanda Quesada Ramírez. Francisca Andrea Ramírez Ramírez. Gianfranco Rodríguez Caneo. Agradecemos la participación del director de Departamento de Arquitectura y del jefe de carrera. Departamento de Ingeniería en Diseño. Entrega los certificados de título el director del Departamento de Ingeniería en Diseño, señor Leonardo Madariaga Bravo, y en reemplazo del jefe de carrera de Ingeniería en Diseño de Productos, señor Christopher Nicolín Chandia. Nicolás Alonso Acevedo Susarte. Rodrigo Francisco Bravo Castillo. Carolina Angélica Castillo Valdés. En su representación está Cristina Judy Valdés Guzmán. Vanessa Jacqueline Contreras Holguín. Sofía Catalina Cuevas Valenzuela. Fernanda Nicole González Ávila. Constanza Andrea Yachura Derpich. Juan Carlos Felipe Lubitich Cereijo. Magarina Alejandra Loboski Quirós. Carlos Lino Marcellini Yus. Fernanda Paz Mateo Huerta. Camila Jazmín Olivares Leal. Rocío Jesús Pérez de Tudela Pinochet. Polet Belén Ponce Rojo. Brenda Francisca Salas Guerrero. Nazla Lorena Silva Ramírez. Javiera Paz Ulloa Valdivia. Agradecemos la participación del director de Departamento de Ingeniería de Diseño y del profesor Christopher Nicolín. Departamento de Ingeniería Eléctrica. Hacen entrega de los certificados de título el director del Departamento de Ingeniería Eléctrica, señor Roger Tut, y el jefe de carrera de Ingeniería Civil Electricista, señor Víctor Hinojosa Mateus. Ingeniería Civil Eléctrica, Diego Nicolás Jiménez Bustamante. Ivo Antonio Novakovich Gatica. José Luis Reynoso Contreras. Solicitamos a los profesores mantenerse en el escenario, por favor. Ingeniería Eléctrica, Javier Andrés Leighton Benz. Máximo Billy Baldo Muñoz Alarcón. Julio Andrés Pacheco Cornejo.
y Sergio Enrique Andrés Zumarán Rivera. Agradecemos la participación de los profesores con este fuerte y cariñoso aplauso por su participación en esta importante ceremonia. Nuestra universidad entregó hoy 455 títulos profesionales a un grupo de jóvenes que cumple una de las metas más importantes de su vida. Y es por este importante acontecimiento y en el marco de este solemne acto académico, el secretario general de la Universidad Técnica Federico Santa María, señor Jerome Aculli Franklin, procederá a tomar juramento a los nuevos profesionales que hoy se titulan de esta Casa de Estudios Superiores, sellando así su compromiso de servicio a nuestra comunidad. Estimadas y estimados titulandas y titulandos, a continuación procederemos a declarar el juramento de título, el que deberán realizar respondiendo sí, juro, con fuerte energía sanzana, al terminar la pregunta que les formularé. Les invito con gran entusiasmo a titulandas y titulandos de ambos costados a ponerse de pie y levantar vuestra mano derecha. A continuación, la pregunta. Titulandas y titulandos, ¿juráis o prometéis ejercer vuestra profesión con profundo sentido de justicia y respeto por vuestros semejantes, aplicando al máximo vuestra capacidad y la preparación que habéis recibido, teniendo como guía la verdad y el bienestar de la comunidad? La comunidad universitaria de la Universidad Técnica Federico Santa María es testigo de vuestro compromiso y ante ella deberéis responder por su cumplimiento, pues con este acto solemne culminan su formación como profesionales en esta universidad. En virtud del juramento que habéis hecho y del título recibido, quedáis facultados para ejercer vuestra profesión. Un gran aplauso a los nuevos titulares. Pueden tomar asiento. Un fuerte aplauso para estos nuevos profesionales que entregó hoy nuestra Casa de Estudios Superiores. Un merecido aplauso para ellos. Mucho éxito de aquí en adelante en su nueva profesión. Felicidades por este importante logro alcanzado en sus vidas. Muy bien, pueden tomar asiento. Continuando con este solemne acto académico, queremos invitar hasta este escenario, para que haga uso de la palabra, al señor Martín Paul Weiss Klemmer. Él es titulado de Ingeniería Civil e Industrial y hace uso de la palabra en representación de los titulados que hoy ingresan de esta Casa de Estudios Superiores. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muy buenos días, señor rector Darcy Fuensalida, señor vicerrector académico Eugenio González, señora vicerrectora de Asuntos Económicos y Administrativos Caroline Palma, señor director general de Campus Casa Central Valparaíso Manuel Cabrera, señor secretario general Jerome McAuliffe, autoridades universitarias, directoras, directores de departamento, profesoras y profesores, funcionarias y funcionarios, familiares, compañeras y compañeros. En primer lugar, quiero agradecer a todas y todos los organizadores que hacen posible la realización de esta linda ceremonia y también por darme la oportunidad de estar aquí parado con la importante tarea de representar a todas y todos aquellos
que recibimos hoy nuestro título universitario. Recuerdo cuando llegamos el primer día a esa hermosa universidad que parecía sacada de película, el castillo de Hogwarts. Se veían caras nuevas, nadie conocía a nadie. Los del norte hablaban de una forma, los del sur hablaban de otra, que el pan batido, que el pan francés, que la marraqueta. Nunca se ponían de acuerdo. Pero hoy no vamos a hablar del pan. Quiero felicitar a todas y todos quienes reciben hoy su título. No fue un camino sencillo. Todas esas noches de estudio en la biblioteca, todas esas noches de estudio en las salas del CE, todas esas noches de estudio en la pensión y también en nuestra casa. Muchas veces obligados a renunciar a momentos importantes, familiares o a una que otra peña del patio del cañón para aprobar ese ramo que no nos dejaba dormir. Pero ya estamos aquí, al final del ciclo, y si observamos hacia atrás, todo ese esfuerzo tuvo su recompensa. Me gustaría agradecer a nuestra querida Universidad Técnica Federico Santa María por su formación científica integral de excelencia, que nos permitirá desempeñarnos con éxito en los escenarios complejos y cambiantes que caracterizan al mundo moderno. Me quiero detener en este punto para agradecer profundamente a todas y todos los profesores por su trabajo, compromiso y dedicación en educar y acompañar a los estudiantes, en especial durante estos últimos 2 años, en donde fue necesario adaptarse a nuevas tecnologías y a nuevas formas de aprendizaje. Gracias por nunca perder el ánimo ni las ganas de enseñar, a pesar que muchas veces ni siquiera podían ver el rostro de sus alumnos, a pesar que muchas veces era difícil hacer participar a los estudiantes en línea, me incluyo. Gracias por su comprensión cuando se nos caía el internet durante un certamen. De todo corazón, gracias. Quiero agradecer a nuestra universidad, no solo por contribuir con nuestra formación académica de excelencia, sino que también por contribuir a nuestra formación como personas. De seguro, alguno de ustedes tuvo la oportunidad de participar de alguna rama deportiva, del Centro de Estudiantes, Federación, o de alguna de las múltiples iniciativas desarrolladas por los mismos estudiantes, como Eco Sanzano, el Club de Música, Magos USM, el Centro de Innovación y Robótica, el CENADE, entre muchas otras, en donde pudieron conocer gente de otras carreras y gente de otras regiones. En lo personal, pienso que la universidad me abrió los ojos, me dio la oportunidad de conocer distintas realidades, distintas opiniones, las cuales enriquecieron mi visión del mundo. Es por lo anterior que considero que lo más importante de nuestro paso por la universidad son los amigos que hicimos y las personas con las que nos relacionamos. Se vendrán nuevos desafíos, no me cabe ninguna duda de aquello. Sin embargo, si fuimos capaces de llegar hasta acá hoy, somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos. Para finalizar este discurso, me gustaría desearles el mayor de los éxitos en cada una de sus metas personales. Seamos críticos, innovadores, transformemos las cosas que no nos parecen bien, siempre dando lo mejor de cada uno y siempre con honestidad, empatía, tolerancia y conciencia de nuestro entorno. Somos capaces de grandes cosas. Muchas gracias. Agradecemos las emotivas palabras de Martín Paul Weiss-Klemmer, el titulado de Ingeniería Civil Industrial, quien hizo uso de la palabra en representación de los titulados que hoy egresan de esta casa de estudios superiores. Antes de concluir este solemne académico, el coro de cámara de nuestra universidad va a interpretar el himno de la universidad dirigido por el maestro Felipe Molina Lavandera. Solicitamos al público presente, por favor, ponerse de pie.
prócer de Chile Carrera, que revives en esta mansión, en las alas de nuestra bandera y en los ritmos de nuestra canción. Es el día de nuestra esperanza, nuestro puesto es de lucha y de ver. La grandeza futura descansa en el bronce de nuestro saber. Ciencias y artes serán los faroles cuya luz nos podrá conducir a la cima de aquellos triunfales horizontes de lo porvenir. La materia se torna más bella por el yunque, el martillo, el cincel. Cada fragua parece una estrella, cada hoja ya será un laurel. Compañeros, es nuestro destino comprender, trabajar y crear. Construyamos el propio camino a los sones de nuestro cantar. Salve, prócer de Chile Carrera, que revives en esta mansión, en las alas de nuestra bandera y en los ritmos de nuestra canción. Le solicitamos al público presente que permanezcan en sus lugares y le pedimos a las autoridades de la testera, encabezadas por el señor rector, directores y jefes de departamentos, autoridades y profesores del claustro, hagan retiro del estadio de nuestra Casa de Estudios Superiores. De esta forma, damos fin a la presente ceremonia. Agradecemos vuestra asistencia. Muchas gracias. Buenas tardes y felicidades a los nuevos profesionales.